Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal La Tribu. En este vídeo os voy a enseñar cómo podéis crear al personaje del modo historia Arthur Morgan en el modo online. Vamos a cambiarle la apariencia y os voy a enseñar también todas las prendas necesarias para crearos uno de los atuendos que lleva Arthur Morgan en el modo historia, ¿vale? Pero esto lo vamos a crear en el modo online. Primeramente vamos a cambiar la apariencia. Le damos a la flecha izquierda. Nos vamos a opciones del modo online y buscamos cambio de apariencia. Aquí recordaros que la primera vez que cambiéis la apariencia será gratuita. Después os cobrará 10 lingotes de oro o 400 dólares. Una vez confirméis el cambio de apariencia, ¿vale? Le damos a continuar y aparecerá nuestro personaje en el cambio de apariencia, ¿vale? Aquí os voy a enseñar todas las opciones necesarias para cambiarle la apariencia a nuestro personaje como Arthur Morgan. Nos vemos al final del cambio de apariencia para ver las prendas necesarias para crear uno de los atuendos de Arthur Morgan.
Una vez habéis personalizado la apariencia de vuestro personaje como Arthur Morgan, confirmáis para guardar los cambios. Seguidamente debemos pagar para poder obtener esta personalización. Podéis presionar L2 y X y pagar con 10 lingotes de oro, o simplemente presionáis X y pagáis el cambio de apariencia por 400 dólares. Os recuerdo que la primera vez será gratis. Ahora vamos con todas las prendas necesarias para crearnos uno de los atuendos de Arthur Morgan del modo historia. Os recuerdo que todas estas prendas las tenéis disponibles desde cualquier sastrería o desde vuestro catálogo de mano. Podéis comprar estas prendas que os voy a enseñar. Simplemente os pasáis por cualquier sastrería o desde vuestro catálogo de mano y las compráis. Yo ya las tenía compradas y ahora os enseño cómo va quedando este atuendo, ¿vale? Simplemente que el sombrero original de este atuendo es el sombrero Haraway, que al final del vídeo os enseñaré cómo conseguirlo, porque lo podíamos conseguir en un pase de forajido para aquellos que no dispongan de él. Una vez nos hemos colocado todas las prendas de este atuendo, presionamos R3 y guardamos el atuendo para ponérnoslo cuando queramos. Y ya tenemos nuestro personaje
del modo historia de Arthur Morgan en el modo online. Y si que lo queréis con chaqueta, simplemente compráis la chaqueta de cuero y os la colocáis. Eso ya depende de cada uno, del gusto que tengáis. Os colocáis la chaqueta y podréis guardar otro atuendo como estos de Arthur Morgan con chaqueta. Y como dije al principio, si queréis el auténtico atuendo de Arthur Morgan como este, os vais a Madame Nazar y le compráis el atuendo Haraway, que es el que lleva el sombrero Haraway, que os comenté al principio, que ese es el original que lleva este atuendo, ¿vale? El sombrero Haraway. Podéis compraros también este atuendo, el Cleland, por 52 lingotes de oro, ¿vale? Pero el Haraway este es el que os he enseñado, ¿vale? Todas las prendas que hemos comprado están valoradas en unos 150-200 dólares, pero si queréis comprar este atuendo que incluye el sombrero Haraway, está valorado en 52 lingotes de oro. Es ya cada uno que haga lo que quiera con su dinero y con su oro. Y de esta manera conseguiréis el personaje de Arthur Morgan del modo historia en el modo online. Bueno, amigos y amigas, espero que este cambio de apariencia y este atuendo os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.